Hola periquitas, el día de hoy les voy a traer un remedio bomba para hacer crecer el cabello con tan solo dos ingredientes, que además son buenos, fáciles de conseguir y súper económicos. Estos ingredientes son potentes, mágicos e ideales para cabellos que no crecen, estancados, con caída capilar y también para cuando quieren hacer crecer pelitos nuevos en la parte de sienes o zonas despobladas. Al final les va a quedar un cabello sano, brillante, con rizos hermosos y, como les digo, con tan solo dos ingredientes buenísimos. Quédense conmigo para el paso a paso de la receta. Suscríbanse a Amarás a tus rizos y activen la campanita de notificaciones y subtítulos. Pues nuestro primer ingrediente es un huevo. Sus cabellos crecen muy lento, entonces es muy probable que se encuentren dañados y que necesiten un extra de nutrición y fuerza. El huevo, amigas, puede ayudarles y mucho para acelerar el crecimiento del cabello. Y es que además de sanearlo, su contenido en biotina permite que los folículos pilosos cuenten con los nutrientes necesarios para que el cabello crezca de manera saludable y no se caiga en exceso. El otro ingrediente es mostaza. La venden en cualquier supermercado para aplicar encima de los Frankfurt o perritos calientes. La mostaza irriga el riego sanguíneo en el cuero cabelludo, por lo cual estimula el crecimiento del cabello y previene la pérdida. Es excelente porque tiene grasas naturales. También tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que nos ayudan contra la caspa. Revolveremos todo muy bien. Y ahora lo pondremos en un recipiente. No les recomiendo aplicarlo así tal cual, a menos que no sean sensibles al ardor, porque la mostaza pica bastante. Por lo que si quieren que tengan un efecto más suave, solo tendrán que añadir agua a la mezcla y se suavizará el impacto. Modo de uso. Aplicar en cabello sucio por raíces y largos. No hay que masajear el cuero cabelludo, esto ya hace un efecto importante y sin masaje. Después de 30 minutos ya podremos enjuagar el cabello y lavarlo como de costumbre. Recomiendo hacer este tratamiento dos veces por semana para mejores resultados. Espero que les encante mucho y lo prueben. Y en el jueguito del día de hoy, ¿qué peinado de los tres les gustó más? Las estaré leyendo. Suscríbanse a Amarás a tus rizos, comenten, compartan, like si les gustó y hasta muy pronto.